¿Sabía usted que esta no es la primera vez que Shakira nos hace vibrar con su música en eventos futbolísticos? Fuiste como un diálogo. Shakira regresa a la escena del fútbol con su nuevo sencillo Puntería, que será la canción oficial de la cobertura de Televisa Univisión para la Copa América 2024 en Estados Unidos. ¿Sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida? La propia Shakira compartió su entusiasmo por esta colaboración en sus redes sociales y nosotros no podemos estar más emocionados. Veamos su increíble trayectoria en el mundo del fútbol. Todo comenzó en el Mundial de Alemania 2006. La colombiana se robó el show en la ceremonia previa a la final entre Italia y Alemania interpretando su éxito If Don't Lie. Fue un momento inolvidable que nos hizo ver que Shakira y el fútbol forman una dupla ganadora. Sin embargo, el verdadero punto culminante llegó en el Mundial Sudáfrica 2010. La FIFA invitó a Shakira a interpretar el tema oficial del torneo Waka Waka. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar a la única justa de las batallas. Esta canción se convirtió en un fenómeno global y, como no, acompañó a la emocionante victoria entre la selección española, quedándose grabada en el corazón de todos los fanáticos del fútbol. Y no nos olvidemos del Mundial de Brasil 2014, donde Shakira nos deleitó con La 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 La. Este tema, disponible en español e inglés, contó con la participación de superestrellas del fútbol como Lionel Messi, Radamel Falcao y Neymar. Una verdadera fiesta de ritmo y talento. Ahora, con Puntería, Shakira nos promete otra inolvidable colaboración musical con el fútbol. No hay duda de que esta canción será memorable para la Copa América 2024. ¿Cuál es su canción favorita de Shakira relacionada con el fútbol y por qué? Déjenos sus respuestas en los comentarios.